Saludos cordiales desde los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria y también retransmite nuestro programa Magazine G Radio, una radio fraterna de Madrid que comparte Salud al Día. Gracias a quien nos siguen en las redes. Cuando un paciente es diagnosticado de alguna patología, pues, y esta patología requiere cirugía, tiene que someterse a una serie de protocolos, exámenes previos, valoración cardiológica, valoración de laboratorio, después llega a la intervención quirúrgica y después de la intervención quirúrgica requiere unos cuidados postquirúrgicos que justamente sobre este tema vamos a hablar. Estos cuidados que son cruciales para la vida del paciente después de haber sido intervenido en quirófano, los cuidados postquirúrgicos. Lo vamos a tratar con el magíster Andrés Escobar. Él es exalumno de aquí de la Universidad Técnica del Norte, tiene dos maestrías y además es docente de la Universidad Técnica del Norte en enfermería. Actualmente es líder del servicio de enfermería de cirugía del Hospital San Vicente de Paul. Los saludo cordialmente, magíster. Muy buenos días, doctor. Qué gusto tener acá. Un gusto, gracias. De igual forma. Que vuelva a su universidad. En este espacio. Muchísimas gracias. Magíster, nuestro equipo de trabajo tiene un video relacionado al tema de que lo vamos a mirar y vamos a comentar. ¿Sí? Claro. Los cuidados posoperatorios tienen como objetivo principal identificar y tratar precozmente las posibles complicaciones derivadas de la cirugía y/o de la anestesia. Los enfermeros de cuidados médicos quirúrgicos siguen cuidando a los pacientes después de la intervención quirúrgica. Deben detectar complicaciones como un shock, la pérdida de sangre, dolores y problemas respiratorios. Deben evaluar al paciente y determinar si se le puede trasladar a su habitación de nuevo. La recuperación posquirúrgica se divide en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde la operación en inmediato, en el que se controlan los signos vitales, tensión arterial, pulso, respiración. Esto implica valorar la permeabilidad de las vías aéreas para descartar cualquier tipo de obstrucción. Mediato. Se prestará atención al control de los desequilibrios, fiebre, alteraciones hidroelectrolíticas, comienzo de la función intestinal. Y alejado. En este periodo se prioriza el control de la evolución de la cicatrización, así como la evolución de la enfermedad tratada. Justamente ese resumen es lo que vamos a hablar, porque mire, hay cirugías que son ambulatorias, que puede intervenirse en la mañana y en la tarde en su casa. Sin embargo, hay una espera posquirúrgica y hay cirugías más complicadas, ¿no es cierto?, que requieren ortopédicas, abdominales, que requieren hospitalización. Entonces, ahí juegan ustedes un papel vital en los cuidados posquirúrgicos, porque el paciente sigue vulnerable, muchas veces todavía está inconsciente. Y ustedes se sujetan estrictamente a las indicaciones del cirujano y del anestesista. Claro, dentro de lo que nos llama la atención el video, como mencionaba, es en los tiempos quirúrgicos y de igual forma los tiempos posoperatorios de nuestro paciente. Recordemos que en el paciente posoperatorio es todo paciente que ha salido luego de una intervención quirúrgica. Como mencionaba, posoperatorio inmediato dentro de las 24 horas, mediato hasta de las 24 horas hasta los 7 días y posterior a eso sería uno posoperatorio tardío, ¿no? En ese caso, como usted menciona, el personal de enfermería es quien está dentro de lo que es la atención y cuidado integral al paciente. Es por ello también que nosotros como profesionales de salud tenemos el tema del proceso de atención de enfermería, que en esto realizamos 5 etapas fundamentales, en la que está la valoración del paciente, está el diagnóstico, la planificación, la ejecución de nuestro plan de cuidados y la evaluación de esto.
Es decir, si el paciente, por ejemplo, ingresa luego de un posoperatorio, nosotros valoramos primero una valoración cefalocaudal de nuestro paciente, una valoración integral y holística. Identifiquemos también el concepto de salud, que en el contexto nos dice un bienestar global, ¿no? No únicamente solo la ausencia de enfermedad, sino un bienestar global de nuestro paciente. Y eso es lo que hacemos a nivel de hospital, a nivel del Hospital San Vicente de Paul, un acercamiento directo con ese paciente. Cumplimos con las indicaciones médicas del personal cirujano, con las indicaciones posanestésicas y preanestésicas de igual forma, pero siempre con el criterio del profesional de enfermería, porque recordemos que el personal de salud de enfermería nos basamos en el tema de lo que es la parte científica y la parte técnica de igual forma. Sí. Y supongo que la tecnología ha ayudado bastante en estos posquirúrgicos, ¿no es cierto? Porque hay monitorizaciones que le ayudan a usted a estar tal vez... Los signos vitales están midiendo la saturación, ¿no es cierto? La tecnología sí ayuda, claro, ¿no es cierto? Claro, sí es importante en eso porque es de igual forma también dependiendo de la cantidad de pacientes y dependiendo de la categoría de nuestros pacientes. Como usted mencionaba, hay algunos pacientes que ingresan a su intervención quirúrgica ambulatoria al ver algún paciente que tenga una complicación y que necesite de mayor vigilancia del personal de enfermería. Y para ello tenemos lo que es la parte tecnológica en el tema de lo que es en equipos y dispositivos, en el tema de lo que es los monitores para controlar los signos vitales, monitores de igual forma que son multiparámetros en donde podemos medir saturación de oxígeno, tensión arterial, temperatura, monitorear a nuestro paciente, control de signos vitales por hora, cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo de la complejidad de nuestro paciente. Sin embargo, de igual forma nosotros también tenemos lo que son anteriormente lo que se manejaba, el tensiómetro, el fonendoscopio, para nosotros poder utilizar y corroborar esos datos, porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen el tema de tensiones arteriales totalmente elevadas o tensiones arteriales totalmente bajas, y nosotros realizamos una comprobación con el tema de lo que es el tensiómetro y el fonendoscopio. No es que hemos dejado de lado, sino más bien nos acercamos sí a la parte tecnológica, a la parte del uso de dispositivo, pero también no dejamos de lado el sentido del uso de nuestro fonendoscopio y tensiómetro, que es con lo que nos formamos nosotros a nivel de las aulas hospitalarias de igual forma y a nivel de lo que es la parte de universidad, y es con lo que se siguen formando nuestros estudiantes. Porque usted me dice, nosotros hacemos una evaluación integral, ¿cierto? Y claro, hay muchos parámetros que evaluar, y entre esos está el dolor, porque está los efectos de la anestesia ya están disminuyendo su efectividad y va a aparecer el dolor, lo primero. Claro, dentro de ese sentido nosotros manejamos a nivel de Ministerio de Salud Pública lo que es el EVA, que es la escala visual análoga de dolor, en que nosotros identificamos con unas caritas en el paciente desde el 1 hasta el 10, indicando si el dolor es leve, moderado o intenso, dependiendo de igual forma con las caritas que nuestro paciente refiera cuál es el dolor que tiene, porque recordemos que es un dato subjetivo, que es algo que el paciente me refiere. Sí, pero yo lo puedo transformar en cambio en un dato objetivo con una alteración de un signo vital, porque si el paciente está con dolor, el paciente estará con una frecuencia arterial cardíaca elevada, con una frecuencia respiratoria elevada, es decir, van a aumentar mis signos vitales, pero de igual forma recordar que ese es un dato subjetivo que me refiere el paciente. Entonces nosotros administramos lo que son medidas farmacológicas y no farmacológicas para aliviar el dolor de nuestro paciente. Entonces, dolor, evaluación y sobre todo también prevención de infecciones en las heridas. Claro, como usted menciona en este punto, recordemos que dentro de lo que es la Organización Panamericana de la Salud estableció a partir del año 2020 que teníamos nosotros un porcentaje de infecciones a nivel de hospital, a nivel de Organización Panamericana de un 15% asociada a hospitalizaciones de pacientes. En cambio, a un punto totalmente diferente, el 34% de pacientes que ingresan a terapia intensiva a nivel de Organización Panamericana de la Salud. Y para esto, ¿qué es lo que hace el hospital? ¿Qué estrategias utiliza? Es el tema de lo que son los equipos de mejora a nivel de hospital y a nivel de servicio, y de igual forma los equipos de infecciones asociadas en atención en salud. Recordemos que estas infecciones se van ligadas al tema de procedimientos invasivos, cuando colocamos un catéter venoso central, cuando colocamos un catéter urinario permanente, cuando colocamos un tubo endotraqueal a nuestro paciente. Y lo que hacemos como personal de enfermería y como equipo multidisciplinario dentro de lo que es hospital es el seguimiento y el monitoreo
monitoreo de este dispositivo que fue manejado dentro del paciente. Ahora, lo que usted refiere en el tema de infección de sitio quirúrgico, lo que realizamos es en el tema de la profilaxis antibiótica como metodología o como protocolo para nosotros prevenir estas infecciones asociadas en atención en salud. Y otro parámetro también que nosotros utilizamos dentro de esto es el tema del aseo de nuestro paciente. Antes de que vaya a la intervención quirúrgica y posterior a que el paciente salió de su intervención quirúrgica. Uh-huh. Y para esto nosotros utilizamos lo que son la clorhexidina jabonosa al 4% con la finalidad de realizar un lavado dentro de lo que es la superficie en la que se va a realizar la intervención quirúrgica a nuestro paciente, y con eso evitar, disminuir o mitigar de que se produzcan lo que son las infecciones de sitio quirúrgico. Recordar también que si es que hay una infección de sitio quirúrgico o IES, es a nivel de hospital, identificado a nivel de hospital, o si el paciente tal vez se le hizo la intervención quirúrgica en otro establecimiento de salud y reingresa o se lo transfiere a una casa de salud. Cualquier signo de infección, uh-huh, en el caso haya presencia de exudado, presencia de sangre, nos identifica de que hay un riesgo de infección y de igual forma una fiebre de nuestro paciente. Bueno, han cambiado los conceptos porque hace muchos años yo aprendí de que los antibióticos no se usan con finalidad profiláctica. Uh-huh. Pero hoy parece que han cambiado los conceptos de dar antibióticos para prevenir una infección. Uh-huh. Así me dice usted, ¿no es cierto? Claro, en el sentido se establece lo que es un chequeo preanestésico de nuestro paciente. Nuestro paciente, para poder ingresar a una intervención quirúrgica, debe estar pesado, debe estar bañado, en el caso de igual forma cumplir con su manilla de identificación y en el tema también de la colocación de su medicación antibiótica. Yeah. Pero para eso nosotros tenemos el tema de lo que es la conciliación de medicamentos, para determinar en su chequeo prequirúrgico también si es que hay alguna referencia del paciente de que tiene alguna alergia, algún tipo de antibióticos. Es la importancia de una buena historia clínica. Eso es importante. Recordemos que la historia clínica es un documento médico legal y todo lo que está sustentado en nuestra historia clínica es lo que en verdad pasa con nuestro paciente. Hay una pregunta, Magíster Escobar. Dice, ¿cómo se maneja el dolor en pacientes postquirúrgicos? Porque durante la intervención quirúrgica, pues está bajo el monitoreo y el control del especialista en anestesia, pero él deja prescripciones postquirúrgicas. La dosificación de los analgésicos. Entonces, ¿cómo? Claro, dentro de ese sentido, nosotros debemos ver lo que son las indicaciones médicas en el tema de sala de recuperación, es decir, cuando el paciente ya salió de su intervención quirúrgica. Si el paciente está con la permeabilidad en vías aéreas, si el paciente está con sus signos vitales normales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno de nuestro paciente, temperatura y de igual forma la respuesta neurológica de nuestro paciente es la adecuada, pasa al piso de hospitalización, uh-huh, retorna al servicio de donde fue trasladado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el paciente ingresa a servicio de hospitalización y manejar el dolor? Es primero preguntarle a ese paciente cómo se siente, ¿no? Porque hay veces que el nexo o el contacto que tenemos personal de salud y la confianza con el paciente en cómo está, cómo se siente, cómo le fue en su intervención, cuál es el dolor que usted tiene, valorando la escala de EVA, y con el chequeo de las indicaciones médicas, más corroborando con el sentido de los signos vitales, nosotros damos cumplimiento a eso y vamos valorando. Por ejemplo, si el paciente dentro del lapso de tiempo de las 4, de las 6 horas, el paciente continúa con dolor, comunicamos al médico que está de turno, valoramos nuevamente a nuestro paciente y cambiamos tal vez el sentido de las indicaciones médicas, continuamos con las indicaciones médicas y reforzamos el tema de educación para la salud para nuestro paciente, porque el paciente necesita saber qué medicamento me están poniendo, para qué me va a servir, uh-huh, y de igual forma qué efecto me puede causar. Porque hay veces que es importante ese acercamiento con el paciente, el comunicarle, el educarle, para que nosotros evitemos lo que son algunos efectos adversos dentro de nuestra medicación. Y ya vamos a ver que usted después se vuelve unos verdaderos educadores y asesores para el paciente, para que tenga adherencia. Eso es importantísimo, la adherencia, que siga las indicaciones médicas,
hasta cuándo tenga que seguir. Y también la educación a la familia, ¿no es cierto? Claro. Ya vamos a ver este detalle. Sí, sí, dentro. Porque hay otra pregunta, dice, ¿qué intervenciones de enfermería se realizan para prevenir tromboembolismos en pacientes postquirúrgicos? Ya, dentro de esto, lo que nosotros valoramos en nuestro paciente, realizamos medidas preventivas, ¿no? En el sentido de que colocamos de igual forma el tema de las medias antiembólicas para nuestros pacientes. De igual forma, las medidas que son postquirúrgicas, es el permanecer el paciente colocado esas medias antiembólicas en el postquirúrgico inmediato. Y de igual forma, valorar en el sentido de la sensibilidad de nuestro paciente y valorar también los signos vitales. Para eso nosotros también tenemos el apoyo de nuestra cirujana vascular, que de igual forma está constantemente capacitando y reforzando en ese sentido. Es importantísimo esas previas a la cirugía, ya ustedes hacen el vendaje a una presión determinada que ustedes la conocen para evitar esas tromboembolias, ¿no es cierto? Sí. Yo le decía que ustedes se vuelven buenos asesores y educadores al paciente para lograr adherencia y no abandono a las indicaciones médicas, porque tenemos la mala costumbre de decir, bueno, ya estoy bien, ¿para qué voy a estar tomando medicamentos? No, usted tiene que seguir, el antibiótico tiene su cálculo de peso, el tiempo de duración, entonces tiene que terminar la medicación, pero tenemos la costumbre de que ya estoy bien, ¿para qué voy a tomar medicamentos? Entonces usted le educa, termine la medicación. Y también le educa al cuidador, pues, porque después ya no está en manos de la de enfermería, de los personal especializado en el hospital, porque después se va a la casa, pues, y allá tiene que haber cuidados. Claro, dentro de lo que usted menciona, nosotros reforzamos diariamente en lo que es la educación al paciente, en el sentido del cuidado de la herida, del manejo de los drenajes, de igual forma incentivar siempre en el tema de lo que es la higienización de manos, del lavado de manos. ¿Cómo lavarnos las manos correctamente? ¿Cuánto tiempo debe durar el tema de lavado de manos, que son de 40 a 60 segundos? ¿Cuántos pasos nos dice la Organización Panamericana de la Salud, que es del 0 al 11, para nosotros poder evitar y disminuir el tema de las infecciones? Y dentro de esto, lo que refuerza el personal de salud a nivel de hospital es con el plan de alta y la educación en salud, es la consejería que damos a nuestros pacientes. ¿Qué día va a venir a retirarse los puntos? ¿Cuándo va a ser su cita subsecuente o su consulta? Si en el caso, por ejemplo, presenta signos de alarma, ¿cuáles van a ser esos signos de alarma que debemos identificar y a dónde debemos recurrir? ¿Sí? Claro. De igual forma, el tema de la dieta, la parte de nutrición y dietética es súper importante para nosotros poder ir controlando la evolución de nuestro paciente y hacer que esta etapa postquirúrgica de nuestro paciente sea una etapa agradable para nuestro paciente en el sentido del entorno y de igual forma que genere una recuperación oportuna y volver a sus actividades diarias, a sus actividades cotidianas, fomentar el ejercicio, la actividad física, en el sentido que sean de bajo impacto al momento en que nosotros salimos de nuestro postquirúrgico. Sí, es que tenemos la idea de que estoy operado y tengo que permanecer inmóvil. ¿No es así? Claro, sí, es importante. El hecho de caminar sin impacto estimula la circulación, estimula la digestión, estimula todo. Entonces, eso sí requiere educación al paciente y a los familiares, porque... Claro, en el sentido de lo que usted menciona de los cuidadores, nosotros más hemos también visto algunos casos, el tema de pacientes adultos mayores. Yeah. Entonces, en ese sentido es siempre reforzar al familiar, en el sentido de que a qué hora debe tomar su medicación, qué día tiene que venir al control. Entonces, es importante fortalecer al paciente y fortalecer también a su cuidador. Y ahí estamos realizando un contexto individual, familiar y comunitario, así como nos establece el modelo de atención integral en salud. Sí, qué bueno, hay protocolos y que hay que aprender, todos necesitamos, porque uno tiene tendencia a olvidarse, tomé o no tomé la pastilla de la mañana, tomé o no tomé, por eso hay unas pastilleros, no sé cómo es el nombre técnico que usted debe conocer, donde está lunes, martes, miércoles, hasta el domingo, y donde tienen que estar los medicamentos, ¿no es cierto? Claro, pero siempre tiene que el familiar, que es el cuidador, estar enterado de todo lo que está pasando.
Claro, a nivel de hospital, nosotros lo que manejamos es el formulario del CARDEX, en el que registramos el medicamento, la dosis, la vía de administración, la frecuencia o intervalo en que vamos a administrar la medicación y la lista de chequeo que coloca el personal de enfermería al administrar ese medicamento. Uh-huh. De igual forma, lo que se les educa a los familiares y cuidadores es seguir de esa misma manera con un orden cronológico a la hora que debo tomar la medicación, el antibiótico, de igual forma el protector gástrico, el analgésico, a qué hora debo tomar cada medicamento, para que esa recuperación sea de una manera oportuna y en el tiempo que es previsto, porque hay veces, como usted menciona, dice, ya no me tomé la pastilla de la presión porque me olvidé, ya no me tomé el antibiótico porque me olvidé, y de ahí luego vemos las consecuencias posteriores, ¿sí? Entonces el objetivo siempre es manejar el tema de lo que a nivel de enfermería manejamos los 10 correctos para administrar nuestra medicación de una manera segura y evitar eventos adversos, y eso es lo que tratamos de proporcionar esa información a los pacientes y familiares para que continúen con ese manejo dentro de lo que es el tema farmacológico de los medicamentos a nivel de los domicilios. Es que tenemos que estar muy conscientes el éxito de una intervención quirúrgica, pues por supuesto está en manos de los especialistas, de los cirujanos, del anestesista, del personal de enfermería. Es un equipo multidisciplinario. Uh-huh. Pero también depende del paciente, que sea muy disciplinado en seguir las indicaciones posquirúrgicas, ¿me entiende? Entonces, el éxito de esa intervención es de corresponsabilidad médicos, paciente y familiares. Y eso es lo que fomentamos nosotros a nivel de lo que es el manual de seguridad del paciente, el generar cultura de seguridad. Es decir, todos aportar para cuidar la salud de nuestros pacientes. Uh-huh. Si aporta el enfermero, aporta el médico, el personal de apoyo, aporta el familiar, para nosotros tratar de ir encaminando la recuperación oportuna de ese paciente y generar también lo que es la autonomía en nuestro paciente. Claro. Uh-huh. Y aquí hay una pregunta que es interesante, que usted ya se ha referido, pero dice, ¿cómo se educa al paciente y a su familia sobre los cuidados en casa después de la cirugía? Claro, el tema de nosotros educar a nuestro paciente lo realizamos ya cuando es el alta de nuestro paciente, reforzamos con una consejería, se le educa a nuestro paciente en el sentido, como mencioné, el tema del día que vamos a ir a retirarnos los puntos, el tema de lo que es la medicación farmacológica. ¿Cómo yo logro un acercamiento con mi paciente? Es en el sentido de tener la confianza con el paciente. Yo voy a generar confianza con el paciente si yo educo, si yo me presento al momento de ingresar a la habitación de mi paciente, si yo lo genero seguridad y si en el espacio donde está el paciente se genera un entorno seguro para ese paciente y para esa familia. Y luego de eso, el paciente ya sabrá a qué hora debe tomarse su medicación, el paciente sabrá si es que tiene que acercarse o no al centro de salud para realizarse alguna curación diaria, cómo va a lavarse las manos, cómo van a manipular los alimentos, porque es muy importante en el sentido, cuando estamos en el domicilio, manipular los alimentos de una manera que sea correcta y de igual forma alimentarse dentro de lo que es los alimentos que nosotros debemos consumir y debemos ingerir. Ahí recordemos los conceptos de alimentación y nutrición que les establecemos a nuestros pacientes. Alimentarse, llevarse todo lo que yo encuentre a la boca. Uh-huh. Es decir, si encuentro yo alguna gaseosa, si encuentro alguna papa, si encuentro alguna fruta, llevarse todo. Pero en cambio, nutrición es en cambio diferente. Es saber elegir o saber distinguir qué es lo que me va a hacer bien y qué es lo que me va a hacer mal. Y ahí es cuando el paciente dice, en mi postquirúrgico voy a comer carne blanca, voy a tomar líquidos, voy a comer fruta, algo que tal vez no hacía anteriormente. Y eso incentivamos a que dice el paciente, bajé de peso luego de mi intervención quirúrgica. Pero bajó de peso porque comenzó a cuidarse bien, comenzó a nutrirse de una manera correcta, claro. Y de igual forma a ligar también la actividad física con la alimentación. Entonces, para poder yo comunicarme con mi paciente, la característica humana, el tener el acercamiento directo con mi paciente y generar vínculos de confianza. Confianza médico-paciente y paciente-médico. Porque las situaciones son muy diversas. Un adulto mayor que ha sido sometido a una intervención quirúrgica está expuesto inclusive al ambiente hospitalario. A veces la familia tiene que comprender
cuanto más pronto sale del hospital, menos expuesto está a una neumonía, porque el ambiente es diferente, ¿me comprende? Claro, es ¿sí? que por ejemplo ahí dentro de lo que es niveles hospitalarios, como usted menciona, tal vez la neumonía en ese caso, podemos adquirir infecciones nosocomiales que se adquieren a nivel de hospital. Entonces por eso es lo que se incentiva a diario. Por ejemplo, si es que tal vez tenemos a algún paciente que su patología amerita aislamiento, se le colocará en una sala que amerita aislamiento, ¿sí? Uh-huh. Y de igual forma incentivar a los pacientes, a los familiares y al personal, la higienización de manos con el preparado de base alcohólica y de igual forma el lavado de manos con agua concurrente y de igual forma con el jabón. En ese sentido, de igual forma a los adultos mayores, educamos a los adultos mayores y a sus cuidadores, porque hay veces es importante educar en el sentido de lo que es la prevención de caídas, la prevención de úlceras por presión, porque dentro de eso se puede convertir en un evento adverso. Pero ¿qué es lo que hace hospital a nivel de eso? Realizar estrategias que prevengan estos eventos adversos, con educación, con valoración diaria de nuestro paciente, con el uso de las barandas, con el aseo, limpieza de las áreas y de igual forma con la iluminación. Hay factores internos, intrínsecos y extrínsecos que nos ligan hacia eso. Entonces es importante también el adulto mayor manejar ese aspecto y ir educando a sus familiares y a sus cuidadores cuál va a ser su cuidado a nivel domiciliario. El lavado de manos que pasamos con las indicaciones de COVID, en el COVID, todas esas precauciones hay que seguirlas teniendo en cuenta en la casa, mucho más con un paciente quirúrgico, ¿no es cierto? Claro, y lo que se va generando también es en este sentido es la réplica hacia la familia y hacia la comunidad, porque hay algunos de igual forma profesionales de salud que siempre incentivan el sentido de lo que es educación en lavado de manos de manera diaria. El familiar aprende, el paciente aprende, y seguimos cultivando en la parte externa, es decir, en la comunidad, de que todos ya se genere de una manera universal, que todos realicen un lavado de manos que prevenga el tema de lo que son infecciones. Sí, todo eso es que las situaciones son muy diversas y ustedes se vuelven educadores porque me indican qué indicaciones debo seguirle a usted en la alimentación, una alimentación inteligente que ayude a mejorar mi inmunidad, que reciba sol suficiente a una hora determinada, el ejercicio físico sin impacto para mejorar la circulación y la digestión. O sea, todo eso es un aprendizaje porque no todos conocen. Hay personas de áreas urbanas, de rurales, tienen nivel de educación que pueden captar esas indicaciones, ¿no es cierto? Claro, o hay pacientes tan solos. Dentro de este aspecto también es importante el trabajo articulado que se tiene con la entidad de trabajo social a nivel hospitalario. Uh-huh. Como usted menciona, hay diferentes factores que predisponen a esto, que pueden ser factores sociales, factores económicos, que determinan el riesgo, un factor de riesgo para mi paciente. Entonces, es por ello que nosotros, por ejemplo, la nutricionista o el personal de enfermería va a dar la indicación a nuestro paciente o a nuestro familiar en el sentido de los recursos que él disponga, los recursos que él tenga y al alcance de qué es lo que él tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no puedo darle una dieta que tal vez él no le alcance el dinero para poder comprar, ¿sí? Y de igual forma tratar de llegar hacia ese paciente con dibujos, con imágenes, con gestos, de igual forma, con alguna presentación o algún video para cautivar la atención de ese paciente y que él nos entienda en el sentido de cuál es el cuidado, cómo se va a alimentar o cómo se va a cuidar luego de su alta. Muchas gracias. Terminó nuestro tiempo. Muy interesante conversar con usted. Qué gusto tenerle acá, Magíster Andrés Escobar. Justamente son formas de educar e incentivar a quienes siempre tenemos en la casa un paciente quirúrgico y después con cuidados postquirúrgicos. Muchas gracias. Gracias, Magíster. A ustedes que nos acompañan día a día. Muchas gracias.